Señores, y como les prometí, a continuación les voy a presentar el video completo de las declaraciones del señor Alejandro Girón Jiménez, donde les desbarata el teatro a todos los integrantes de la Operación Coral. Quédese con nosotros. Ya somos más de 41,000 personas que son parte de esta gran familia que cada día sigue creciendo. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que por favor lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Ahora sí, vamos a ver el video donde el señor Girón Jiménez realiza sus declaraciones. Pero les voy a decir algo, aunque usted vea que el video pasa de una hora, no les recomiendo que se despegue ni un segundo de la pantalla del dispositivo donde esté viendo este video, porque cada segundo del mismo contiene informaciones valiosas detalladas por el señor Jiménez, acusando y delatando a todos los implicados en el caso Coral. Escuchemos. Muy buenas noches, honorable jueza. Se presenta ante usted Raúl Alejandro Girón Jiménez. Muy buenas noches a las demás personas que componen este honorable tribunal. Honorable magistrada, yo no me voy a parar aquí a defender mentiras. Yo decidí en un punto de mi vida ponerle un stop a eso. Yo decidí reincorporarme a una sociedad en el momento y la medida en la que la justicia así lo disponga y que esa justicia, esa sociedad, perdón, decida acogerme de nuevo porque vea en mi persona un cambio. Vea que realmente yo, en vez de estar a mi mano derecha, como están los demás coimputados, y permítame decirle que fuese para mí hasta cierto punto un beneficio enorme, porque tuviera yo los gastos de abogados pagos por ellos mismos, así como millones de pesos garantizados para vivir mi vida sin tener que preocuparme en trabajar de nuevo, honorable magistrada. Por eso, quiero comenzar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con todos los planteamientos que ha hecho el Ministerio Público sobre mi participación en este caso, porque es la verdad. Y como le dije anteriormente, ya yo no voy a mentir más. Honorable magistrada, permítame decirle que de todo lo que voy a expresarme esta noche, afortunadamente y gracias a Dios, el Ministerio Público en los allanamientos que me ha realizado ya tiene las evidencias. O sea que esto no se trata de si creemos en este señor o no. Ahorita hablaban de lógica y las evidencias dictan la lógica. Afortunadamente, ya el Ministerio Público las tiene, como le expresé anteriormente. Necesito hacerle un recuento histórico, como han hecho los demás, para que usted, honorable magistrada, pueda comprender la magnitud de ciertos hechos que quizás han quedado a medias porque solo yo puedo esclarecer. Honorable magistrada,
Cuando el señor Rafael Núñez de Asa ciertamente conoce al señor Cáceres, ya el señor Rafael Núñez de Asa era multimillonario, que no millonario. Y me voy a expresar. El señor Rafael Núñez de Asa llega en el año 2005 a Politur, hoy Cestur. Y necesito, magistrada, que por favor usted preste atención a este detalle que le voy a comentar ahora, porque verá cómo se conecta y de qué forma se mantiene esto operando en el tiempo, porque es bueno que usted sepa que el hecho de que esté yo aquí hoy no significa que esta red de corrupción haya acabado. Y eso se lo voy a exponer. Fíjese, le decía que el señor Rafael Núñez de Asa llega en el año 2005 acompañado de quien es hoy el director financiero del CUSEP. Hoy, mientras yo estoy hablando aquí, ¿quién es? Disculpen. Sí. Adelante. Adelante, adelante. Quien es el actual director financiero del CUSEP es quien lleva al señor Rafael Núñez de Asa como su auditor cuando él llega a Politur como gerente financiero, que era como se llamaba en ese momento. ¿Qué pasa, honorable magistrada? Que hasta ese momento yo puedo garantizarle a usted que si la Cámara de Cuentas o cualquier autoridad hace una auditoría en Politur o Cestur, va a encontrar que la nómina de pago se utilizaba estrictamente para pagarle al personal que allí laboraba. El señor Rafael Núñez de Asa y la persona que ahorita nombraré, que es el director financiero del CUSEP y que era en ese momento el gerente financiero de Politur, me llevan a un negocio de bebidas, digamos, que está ubicado, ya cambió de nombre, pero sigue ahí creo, está ubicado en la esquina de la Máximo Gómez con 27 de febrero. Ahí a mí se me explica que a partir de ese momento íbamos a cambiar la dinámica del trabajo de la nómina. ¿Qué hacemos, honorable magistrada? En ese momento, el señor Rafael Núñez de Asa me instruye a que busque a una persona. Se buscó a una persona. Esa persona es Erinson Brenz Rosario. Se empezó a cancelar cierto personal, fue como comenzó esto, y no se reponía, sino que el dinero que sobraba de la cancelación de ese personal que no se reponía, entonces se procedía a depositársele al señor Erinson Brenz. Al punto que en una ocasión tuvimos un problema mayúsculo, porque empezamos depositándole 50 mil pesos, después 200 mil pesos. Llegamos, recuerdo como ahora, al Banco de Reserva de Isabel la Católica, donde a él lo pusieron a cobrar, si mal no recuerdo, unos 700, 800 mil pesos. No quiera usted saber lo que significa que usted se apareciera para el periodo de los años 2005-2008 al Banco de Reserva diciendo que usted ganaba 700 mil pesos. Afortunadamente, digamos que pudimos subsanar esa situación. Luego, entonces, el señor Rafael Núñez me dice, tenemos que cambiar la estrategia. No podemos usar a una sola persona porque el dinero se va a ir incrementando en el tiempo. Pasa, honorable magistrada, que se recolectan
más personas, que en inicio eran hasta mis compañeros del barrio, como dice uno. Muchachos que uno le planteaba, ellos se iban a quedar con una parte del dinero, iban a cobrar su dinero, iban a retornar el resto. Hasta ahí todo bien. Hay situaciones del Estado Dominicano que hay que conocer para entender lo que yo le voy a explicar ahora. No es hasta el año 2017 que el Estado Dominicano decide disponer cuánto debe ganar una persona en base a su cargo. Lo que significa que anteriormente a esa fecha era magistrada lo que el director de la institución dispusiera. Es bueno que usted sepa que ese dinero, aunque obviamente todo el que participa recibe algún beneficio, pero siempre ha sido para los directores de turno. Siempre. No es y no hay forma humana de que no sea así. ¿Por qué? Porque un director de turno, desde que llega a cualquier entidad, lo primero que necesita es saber con qué personal cuenta. Y para usted saber con qué personal usted cuenta, usted no pide la nómina. En la Guardia hay algo que se llama formulario 49. Ese es, digamos, que el listado del personal que el director del Departamento de Recursos Humanos usa para establecer cada persona y dónde está prestando servicio. El director entonces toma su formulario 49, toma su nómina y ya es conocedora de quién trabaja de verdad y dime quiénes son estos que yo no lo tengo figurando en ningún sitio para trabajar. Hay un detallito que se me iba a pasar y le quiero recalcar. Hasta antes de que llegara el señor Rafael Núñez de Asa, junto a la otra persona que le voy a nombrar ahorita, recuerde, la otra persona como gerente financiero y Rafael Núñez de Asa como su auditor. Eso es importante por lo que le voy a decir ahorita. Honorable magistrada, la nómina se manejaba en recursos humanos. Luego de que ellos llegan, la nómina se maneja en la gerencia financiera. Toman el control de la nómina, porque eso es dinero líquido. Recursos humanos, a partir de ahí, maneja nombres. Usted excluye una persona que de verdad trabaja por otra que de verdad va a trabajar. Pero ya de las exclusiones o de las inclusiones de ese personal se encarga directamente gerencia financiera. Honorable magistrada, le decía ahorita que el sueldo antes de 2017, por concepto de especialismo, era a discreción del señor director. ¿Qué significa eso? Que yo podía cobrar 250 mil pesos, 100 mil pesos, 50 mil pesos, porque era por carita, o más bien, digámoslo de esta manera, por enllavadura. El que estaba más enllavado, aunque hacía igual función, cobraba más. ¿Qué permite eso, honorable magistrada? Y aquí hay un elemento que va a conocer hoy el Ministerio Público, esta honorable Corte, que lo voy a decir aquí. Esto permite lo que el señor Rafael Núñez de Asta instaura en Politur, que es la venta de especialismos. Y de ese dinero el Ministerio Público no sabía. Y por eso es que quizá los números todavía no cuadran.
Y dicen, pero caramba, tantos millones. Pero cuando hago la relación de los millones no cuadran. Pues le voy a explicar en qué consiste la venta de especialismo. Ojo, que no dije consistía. Dije consiste porque hoy se están vendiendo especialismos. Honorable magistrada, el director financiero al cual hago mención y el señor Rafael Núñez de Asa, como encontraron la forma, no sé, de llevarlo a la cuanta, a la exponencia, de multiplicar el dinero, hacen lo siguiente. Dicen, perfecto, nosotros tenemos un personal que no está laborando, que está cobrando, que devuelve ese dinero y ellos se quedan con una parte del dinero. Hasta ahí está bien. Pero, ¿y si nosotros empezamos a venderle los especialismos a los policías? Porque eso se hace exclusivamente con los miembros de la Policía Nacional. Si nosotros empezamos a venderle el especialismo, entonces se idean lo siguiente. Si usted quería un especialismo de 50 mil pesos, recuerde que era discrecional, el monto era lo que usted quería. Eso era un ventorrillo ahí. Usted pagaba 3 meses de adelanto de ese especialismo. O sea, le decían una especie para que la gente accediera. Lo que te estoy quitando son 3 meses de tu pensión. Pero ¿cuántos años después tú no vas a cobrar esa pensión? Magistrada, mire, para que usted tenga una idea así brevecita de lo que estamos hablando, hago un ejercicio. Ponga 300 gente mensuales, y no eran 300, eran más, pero quiero ser un poquito. Ponga 300 gente mensuales a 150 mil pesos para que usted vea por dónde se va la cosa. Y ahora le va a cuadrar el dinero al Ministerio Público. Ahora va a empezar a hacerle un poco más de sentido. Aparte de que no solo por nómina ellos sacan dinero, porque aquí se ha querido vender la idea de que es solo y exclusivamente la nómina. Pero de eso hablaremos luego. Yo me voy a atañar a esto. Honorable magistrada, es una trama, mire, usted no se imagina. Producto del tiempo que va transcurriendo y los trabajos que le vengo realizando al señor Rafael Núñez de Asa, de quien debo decir algo, que todos los que están a mi derecha al menos coinciden. Y es que al momento, al menos de yo conocerlo, eran personas sencillas, de clase media. Y ni siquiera de clase media alta, clase media baja, que eso está bien establecido. Yo lo sé, porque yo llegué a ir a la casa del señor Rafael Núñez y sé en qué condiciones vivía. Para el año 2010, como le decía, con ese esquema, ya el señor Rafael Núñez había hecho su casa de Colinas del Oeste. Y ha vendido en este tribunal que él es el empresario más magnánimo y que producto de sus actividades empresariales, que eran ninguna, y usted quiere saberlo, magistrada, porque es que la verdad es tan sencilla, tan simple y evidente, dígale a cualquier empresario de éxito, como supuestamente él lo era antes de entrar a Politur, que se engancha a policía o a militar. Dígale eso a un empresario. Le va a ofender de toda manera posible. Porque qué persona que esté ganando millones de pesos en sus actividades empresariales
va a hacer eso aparte de que país se hagan un sueldito de policía, de guardia. ¿A quién? Por eso le digo, la verdad es muy evidente, está ahí. Honorable magistrada, la bonanza era tan buena con el tema de las nóminas y venta de especialismos. Y sí, yo conozco muy bien el tema de cómo Rafael Núñez hizo su casa. Porque recuerde que a usted le comentaron que la mía está al ladito de la de él. A mí no me están hablando de temas extraños. Magistrada, a usted le presentaron unos planos que ni siquiera fueron los planos originales que se aprobaron para esa casa. Y le voy a explicar por qué. Cuando el señor Rafael Núñez de Asa comienza a hacer su casa unifamiliar, como lo exige Sonuli, de dos niveles, la casa ya prácticamente empañetada, lista para empezar a pintar y todo, se derrumba porque no, aparentemente no tomaron en cuenta la solidez del suelo. Honorable magistrada, en un tiempo récord se levanta la casa. Recuerdo yo que él me dice, mira, las cosas pasan para bien, gracias a Dios. Porque ahora me voy a hacer mi casa de cuatro niveles. Entonces se hace el edificio personal donde él vive de cuatro niveles. Pero no producto de sus actividades empresariales. Producto de los cuartazos que se recogían en nómina en Politur en ese entonces. Magistrada, la verdad, como le digo, está ahí. ¿Cómo he logrado yo mantenerme en una misma posición a través de los años en una entidad? Sencillo. Soy una persona clave y las personas claves no se mueven. Pero hay otra persona aquí que tiene mi misma cualidad. El señor Rafael Núñez de Asa. Cada vez que cambian de director, eso suele pasar un año, dos años, menos magnánimamente el señor Rubiú, que tiene 6 años, ya ahorita le diré por qué y cómo se logra eso. Cada vez que llegaba un señor director, el señor Rafael Núñez de Asa lo esperaba con unos milloncitos de pesos en la mano, que no le significaban nada, porque a usted le llega una persona hambrienta de dinero, con todas las precariedades del mundo, y usted, desde que esa persona entra a su despacho, le dice, mire jefe, vaya agarrando y vaya a un dealer, que para su mala suerte es el único dealer que él usa, ubicado en la Núñez de Cáceres. Ya el nombre también lo proporcionaré ahorita. Y le dice, pida el vehículo que usted quiera. Porque usted no puede darse el lujo de que vean que usted está en esta institución y que usted tiene un año, 6 meses o lo que sea en un vehículo malo. Y cuando lo vean salir en un vehículo bueno, usted va a tener todo el problema del mundo. Entonces, lo idóneo, lo ideal, es que usted tiene que vender la imagen de que usted entró millonario. O sea, usted nada más tiene un decreto presidencial en la mano nombrándolo director del CESTUR y ya usted lo estaban esperando con unos millones. No necesariamente tenían que ser 4, hay directores que se le dieron 10, para que usted tenga una idea. No, era sencillamente el pedigrí que él veía más bien de la persona, con cuánto él entendía que lo compraba. Pues si veía que este hombre con 4 milloncitos no iba a hacer nada, pues había que darle algo más. Eso en el tiempo, honorable magistrada, me hace ganar la confianza del señor Rafael Núñez de Asa. Y llego a ser su asistente principal.
ya empiezo a manejarle otros asuntos aparte de la nómina, siendo mi actividad principal para él, obviamente, el dinero de la nómina, entregarle el dinero de la nómina. Esa era mi actividad principal, aunque luego le van dando otras funciones por la confianza que le van teniendo. Honorable magistrada, debo decir aquí que hay otras personas con mi misma función, tanto dentro del CESTUR como dentro del CUSEP, porque yo no doy basto, yo solo no doy basto, es demasiado la cantidad de dinero para poder procesarla una sola persona. Entonces, llamémosle que el señor se agencia de 4 asistentes para esos fines. Yo soy uno. Pero ahorita yo me reía cuando hablaban de que una persona aquí no podía ir a buscar el dinero donde cada persona. Obvio. Para eso me tienen a mí y a otros. Pero esa persona que se refirió a eso, ni siquiera me tiene para eso a mí de manera directa. Porque para eso están bien establecidas los que son las cadenas de mando. Los generales no van donde los rasos ni donde los tenientes. No. Usted tiene la persona que le va a manejar los cuartos. Usted habla con la persona que le va a manejar los cuartos. Esa persona que se encargue entonces de ahí para adelante de con quien él tenga que hablar. Pero usted tiene su persona. Ningún general va ahí donde cada hombre, devuélveme los cuartos, devuélveme los cuartos, devuélveme los cuartos. Eso es una ridiculez. Eso es querer embobar la inteligencia, digo yo, de este honorable tribunal. Porque a nadie le cabe en la cabeza eso. Le decía entonces que dentro de mis funciones principales, efectivamente, yo manejaba las nóminas tanto del CUSEP como del CESTUR. Pero las nóminas del CUSEP, yo ni siquiera empecé a manejarlas desde el 2012. Para que usted vea la dinámica bonita de esto, yo no empecé a manejarla en el 2012, cuando ellos entraron. La manejaba el que era encargado de nómina de Politur, que él se lleva para CUSEP. Y le dice, espérate, ven, manéjame la nómina aquí. José Ramón. ¿Qué pasa? Que José Ramón me dice, óyeme, estamos trabajando lo mismo allá, pero no doy basto, préstame personal, búscame personal, habla con tu gente, necesitamos personal. Y como todos estamos en lo mismo, pues obviamente todos sabemos de lo mismo. Y yo creo que eso se entiende aquí. Es como una especie de nos conocemos todos y todos sabemos en lo que estamos y lo que tú haces y lo que yo hago. Ese dinero, honorable magistrada, se entregaba en lo que era nuestra casa de comando. ¿Cuál es la casa de comando? La casa del señor Rafael Núñez de Asa. Magistrada, aquí hay un cerebro y yo le voy a elogiar el cerebro y la brillantez cerebral que tiene el señor Rafael Núñez de Asa. Esa persona que ustedes ven ahí pintándose de humilde, pintándose de buena, pero aquí hasta yo quisiera ser una mansa paloma. No es lo mismo allá afuera, créame. Es otra la cara. Las reuniones siempre eran nocturnas para entregar el dinero porque
Él decía que era el mejor momento donde, por decirlo así, había menos probabilidad de que a mí me viesen llevándole dinero a su casa. Pero yo solamente recogía dinero y entregaba dinero. No, honorable magistrada. Le dije que yo tenía otras funciones. Dentro de esas funciones, en las que el señor Rafael Núñez de Asa me va tomando la confianza, estaban entonces el hacer una serie de depósitos, transferencias y pagos. Hablemos de atrás para adelante, como dice uno. Vamos a empezar por el final. En este caso, del señor Adán Benoy Cáceres Silvestre, del señor Juan Carlos Torres Rubiú y del señor Rafael Núñez de Asa. Le voy a dar una primicia al señor Rafael Núñez de Asa. Magistrada, cuando se produce el cambio de gobierno, él me dice a mí: Girón, corre, borra todos tus WhatsApps de todas las conversaciones que hemos tenido todos estos años. Y yo, fiel sirviente, sí, señor, pero afortunadamente no fue misión cumplida. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque en los allanamientos que me hizo el Ministerio Público, en los cuales tiene mis celulares, abiertito lo tienen, no con clave. Ellos tienen todas las órdenes que me daba el señor Rafael Núñez de Asa, tanto del señor Cáceres, tanto del señor Rubiú, tanto de él mismo, para su desagradable sorpresa. Me dio otra orden, porque un modo de operación que teníamos y que usamos en otras instituciones donde el señor Rafael Núñez de Asa también estuvo, como el ISFA, como el ISPOL, como JOSGEPOL, en esas instituciones la norma era, una vez que nos íbamos de ahí, blanquear las informaciones. ¿Por qué? Porque así el que llega nada encuentra. Y si tú no encuentras nada de mí, tú no me puedes acusar de nada, tú no puedes decir nada. Y punto final. Ese es un modo operandum de los 2000 empezando, como le dije, no ahora, reciente. Eso era la norma, la costumbre. Uy, no borré los WhatsApp. ¿Qué más yo no borré, honorable magistrada? El señor Rafael Núñez manda a limpiar la dirección financiera de Cestur. Y me dice: Girón, sácame las nóminas de la computadora de la institución, de raíz. Llévate eso por ahí. Si se tira la cámara de cuenta, quien se tire, que no encuentre nada. No sé si es que él piensa que yo soy loco como encargado de nómina decirle a una autoridad que la nómina no existe, pero bueno. Yo procedo a tomar todas las nóminas, todas. Y entonces las coloco en mi servidor, que afortunadamente, para mala suerte, claro, de Rafael, también ocupó el Ministerio Público en el allanamiento que me hizo y al cual tiene acceso total. Yo sé que ese señor ahora mismo debe de estar pensando: ay, mi madre. Porque ellos me acabaron, se pasaron la tarde entera, honorable magistrada. No sé si usted lo notó. Más que defendiéndose de las acusaciones que se le imputan, se la pasaron tratando de que usted, a mis palabras, le diera mérito cero.
de que usted prácticamente no quisiese ni escucharme. Pues verdad, ¿para qué yo voy a escuchar eso? Afortunadamente, magistrado, y mire que lo repito tanto y con tanto orgullo, de todo lo que le estoy hablando, el Ministerio Público tiene la prueba. Y como decían ahorita, como la lógica hace la prueba, pues la van a llegar a la verdad. Porque es cierto que la verdad la da la lógica. Y la lógica la dan la prueba. O sea que la verdad se va a conocer aquí, honorable magistrada. La verdad se va a conocer, afortunadamente. Usted recuerda que yo le decía ahorita, honorable magistrada, que el señor, voy a decir su nombre, porque como quiera lo iba a decir ahorita, Elvis Alberto Muñoz Peralta, que llega como gerente financiero a Politur, lleva como su auditor al señor Rafael Núñez de Asa, ¿verdad? Mire qué bonito el asunto. En el 2012, entonces, ¿usted sabe quién era el gerente financiero o director financiero, como se le llama ahora, de CUSEP? Cuerpo de Seguridad Presidencial, que presidía el general Cáceres. El señor Rafael Núñez de Asa. Bueno, ¿y qué tú acabas de decir con eso? Vamos a darle un chin a la lógica. ¿Usted sabe quién era el auditor? El que era gerente financiero en Cestur, entonces ahora pasa a ser el auditor. El señor Elvis Alberto Muñoz Peralta. Usted dirá, ¿y por qué se hace eso? Fácil, honorable magistrada. Porque de esa forma, si uno está caliente, si uno se quema, entonces el otro lo releva. Pero fíjese que se mantiene el esquema de las mismas dos personas. Hay un cambio de gobierno y hay que buscarle un director financiero al CUSEP. ¿Qué hacemos? Fácil. Elvis Alberto Muñoz Peralta, ya tú no vas a ser el auditor. Parecen cosas de niño, pero eran las que se hacían. Ahora tú eres, en la administración de este gobierno que recién comenzó, el director financiero. Me tomó la ¿cómo ellos van? ¿Qué implica? ¿Qué implica que el señor Elvis Alberto Muñoz Peralta sea el director financiero del CUSEP, honorable magistrada? ¿Te recuerda que yo le decía ahorita que estos negocios no se han acabado? El general Cáceres le dijo a usted que él conocía muy bien los límites de cada autoridad. Y aquí nadie se equivoca y sabemos que usted es la autoridad. Él no se le va a poner como autoridad a usted aquí. Él sabe que no tiene ninguna. Aquí. Pero déjeme explicarle un poquito cómo funciona la temática militar y policial en este país. Ustedes como jueces, estoy seguro que se han tocado o al menos han leído casos de militares que disparan, a veces matan a otra persona por una orden superior. Magistrada, a nosotros como militares nos forman para que si el superior nos dice respire, respiramos, y si nos dice pare la respiración, la paramos, y si nos dice brinque, brincamos, si nos dice mate, matamos, y si nos dice roben, robemos. Porque eso trae consecuencias. No es que uno sea un tonto y uno no sepa que robar está mal. Y mucho menos cuando uno le están dando beneficio también de eso. Que yo vuelvo y reitero,
Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que el Ministerio Público ha dicho sobre mi participación en este caso. Es que la verdad está ahí. Yo mismo no tengo cómo esconderla. Yo no puedo venir a jugar con su inteligencia. Yo también tengo Biblia. Yo también tengo Biblia. Pero mire, yo también tengo temor de Dios. No, yo con el temor que tengo de Dios no me voy a parar aquí con una Biblia a defenderle una mentira. Ojo, que mi verdad no tiene por qué ser creída. Ya le dije ahorita, de todo cuanto he dicho, más lo que voy a seguir diciendo, gracias a Dios las pruebas están y las tienen las personas correctas en sus manos, el Ministerio Público. Gracias a esos allanamientos que tan inteligentemente supieron hacer. Honorable magistrada, el poder de un militar suele durar mientras es un militar activo. Yo soy un mayor. En ese rango se entra a la categoría de oficial superior. Cuando usted llega, en mi caso como mayor, a la puerta del ejército allá en el 25 de la autopista Duarte, hay que anunciar que va a entrar un mayor, porque no es cualquier cosa que está entrando. Ya cuando yo vengo a llegar allá a la comandancia, hace rato que saben que entró un mayor. ¿Y qué mayor? Cuando va a entrar un mayor general, se tiene que caer el cielo en una entidad militar, porque no es cualquier cosa que va a entrar. Es un mayor general. O sea, el último rango que se adquiere. De ahí para abajo, todo el mundo se le debe a él y a cualquier orden que él disponga. ¿Por qué yo le estoy explicando esto, honorable magistrada? Porque el Ministerio Público se quedó perplejo cuando me hizo el interrogatorio y yo le participo lo siguiente. Y con esto, magistrada, lo que quiero es establecer aquí que no son los corderitos humildes que le han querido vender a usted, que son una persona con un poder que usted no se imagina y que lo saben aplicar. Porque son macabros aplicando el poder. Ellos saben de verdad cuando eso se tiene y cómo se aplica. Le digo yo al Ministerio Público, debo de reconocer que con mi ego en el aire y casi en tono de burla, ustedes se van a secar esperando las nóminas. Sí, porque ustedes a nosotros nos hicieron dos requerimientos, al señor Rafael Núñez de Asa y a mí. Y esos requerimientos lo mandaron al CUSEP y al CESTUR. En esos requerimientos el Ministerio Público solicitaba, en el primero de los dos, todos los cargos y montos en dinero que el señor Rafael Núñez y yo habíamos ocupado tanto en CESTUR como en CUSEP. En el segundo requerimiento se solicitaba al CUSEP el envío de las nóminas que comprendían el periodo en el cual el mayor general Cáceres dirigió la entidad. Usted recuerda ahorita que yo le dije que José Ramón era la persona encargada de eso. Hasta final de 2020. A final de 2020 me encargué yo de forma directa y lo explico ahora. Magistrada, yo me quedé perplejo cuando José dice, mira, mandaron a pedir las nóminas
hay que preguntarle al Comando Cáceres que qué hacemos. Eso él se lo externa al señor Rafael Núñez de Asa. Recuerde, la vía, en esto de militar, el de arriba, la cabeza no habla con el de abajo, olvídese de eso, por mucho que le quieran vender ese cuento. Las vías, y aquí la vía del todo es el señor Rafael Núñez de Asa, de Rossi, de Rubiú, mía, de Cáceres, del todo es ese señor. Ese, si quiere, se puede definir aquí como el cuerpo de la telaraña y todo lo demás las patas. Honorable magistrada, hay un tema, las nóminas no se pueden enviar. ¿Por qué? Porque, primero, esas autoridades que estaban en ese momento, jamás le pasó por la cabeza que se iban del poder. Y eso los hizo descuidado. Cuando usted se siente tener todo el poder del mundo, más un poco más, eso lo hace descuidado. Ya usted no guarda la forma. ¿Para qué? ¿Para quién? Si yo, como dueño y amo señor de la tierra, soy el que voy a hacer y a disponer como me dé la gana. Honorable magistrada, le voy a explicar por qué no se podía enviar la nómina. Porque no habría forma humana de explicar lo siguiente. Recuerda que le digo que el dinero se va haciendo mucho y el personal ya llega un tiempo que no da. En la nómina del CUSEP, le voy a poner un ejemplo mío. Bueno, siempre tomarse uno como referencia. Y después otros ejemplos. Yo cobraba de la misma nómina 70 mil pesos por un lado. Míos. Míos porque tenían que beneficiarme. Nadie trabaja de gratis. Y por otro lado, 180 mil pesos. Y a veces hasta variaban. A veces era más. Eso era para yo devolverlo, porque es que ya no dábamos basto, no teníamos gente para poner y teníamos que ponerlo nosotros mismos. Ya habíamos saturado la capacidad de todos, no de mí solo, honorable magistrada, habíamos saturado la capacidad de todos los que recogíamos dinero. No teníamos cómo buscar más personal. Que dirá, bueno, pero, ay, que tú cobrabas dos veces, eso no es nada. No, esa no era la preocupación. Mi caso yo lo justificaban fácilmente. Me inventaban una cuestión de inteligencia o de seguridad nacional. Que como eso no se audita, por ahí se hace el fraude nacional. ¿Qué pasa, honorable magistrada? Que ya era tanto que en esa nómina que ellos no quisieron mandar, hay personas cobrando 14 veces, la misma gente, ya no yo cobrando dos. Ya no soy yo cobrando dos. Es que no teníamos personal y había que resolverle a los jefes. Porque al jefe no se le dice que no, al jefe no se le lleva problema, al jefe solamente se le resuelve. ¿Y de qué forma podían ellos justificar una, 10, 5, 20, las que fueran, porque eso variaba por mes, que 10 gente cobraran 14 veces o 20 veces o 30 veces o que 15 personas cobraran 8 veces o ya esos disparates mayúsculos no se pueden soportar? Porque usted ni siquiera lo puede argumentar por un error. Porque si pasa un solo mes, honorable magistrada, yo le digo a usted, bueno, pero es que fue un mes, mira, fue un error. Y en el tiempo el mismo error con la misma persona. Eso no se puede justificar. Honorable magistrada, se supone o debe de creerse al menos que si el Ministerio Público
a una entidad gubernamental le hace una solicitud de información, caramba, la misma debe de ser confidencial. Por eso es que el Ministerio Público se cae para atrás cuando yo le digo que nosotros sabemos todo lo que llega allá investigándonos. Porque todo hay que mandar a decírselo al comandante Cáceres. Pero eso tiene un porqué. Recuerda que yo le decía ahorita que la vida de un militar dura mientras esté activo. Mire este caso que se da al menos en la República Dominicana. Los militares que están detrás del presidente de la República no se suelen pensionar al debido tiempo que reglamenta la ley castrense que rija según el caso, sino que esas personas suelen mantenerse activas mientras ese señor expresidente respire en este mundo. ¿Qué significa eso, honorable magistrada, en el argot militar, para que se entienda el poder que maneja todavía? No, ¿qué manejaba? ¿Qué maneja el señor Cáceres? Yo no quiero estar caliente, yo no quiero tener problema con el mayor general que nunca van a pensionar. Porque cuando ese señor vuelva de una u otra forma a manejar ciertas situaciones, el diablo me va a llevar. Y le voy a poner un ejemplo del ministro de Defensa actual. El ministro de Defensa actual tenía la misma función que el mayor general Cáceres en el año 2000 allá con Hipólito Mejía Domínguez. ¿Y dónde está ese señor activo? Yo no llego a 40 años en las Fuerzas Armadas. Ya a los 35 me están pensionando por antigüedad en el servicio. Esa gente llega a 40, a 50. No pueden. Mientras el presidente respire, están activos. Y ahorita yo le hablaba del miedo de que ese señor vuelva y retome su posición. Y yo le deba una. Pero como decían aquí, que la verdad se ve blanco de un lado, negro de otro lado, y hay que ponerse en el medio, ahora vamos a ponerme en el medio. Y cuán bonito no sería, honorable magistrada, yo deberle un favor a ese señor que me lo va a pagar con cualquier cosa que yo necesite y que esté a su alcance. Y para eso le voy a poner un caso mío. El Ministerio Público esto no me lo ha dicho. Pero yo sé que en el allanamiento que hizo en mi casa, en mi apartamento donde yo resido, encontró una solicitud de transferencia mía donde yo deseaba transferirme a la Policía Nacional. Y no lo niego. ¿Usted sabe por qué yo quería ser policía, honorable? Porque no es malo, yo me podía buscar fácilmente, con el esquema que hay, que le dije, una pensioncita de 3, 350, 400 mil pesos, y Abinader y yo nos vamos pensionados con lo mismo, siendo el presidente de la República y un simple guardia. Ya eso le da a usted una idea de la magnitud de lo que estamos hablando aquí. Y si quieren saber si esto es verdad o es mentira, que pidan en la hermandad de pensionados las nóminas. De hecho, la misma Contraloría está al grito, diciendo que por qué que llegan policías pensionados con 300 mil, con 350 mil, que qué es esto. ¿Usted sabe qué es esto? El señor Rafael Núñez de Asa. Eso es esto. Ese señor. Déjeme decirle que debe de ser de la opinión pública que en AMET, hoy dije SET, ese problema explotó. Parece que un santo protege a este señor financiero, a este director financiero, que no le explotó en Sestur,
y explotó en Ahmed. Hoy dije Seth. El general, que todo el mundo debe de saberlo, salió disparado de ahí, caliente. Un coronel de apellido Bobaniagua preso. Y entonces en Sestur se toman las medidas, no para parar eso, no para dejar de hacerlo, sino para hacerlo de una manera inteligente, cuestión de que no se detecte esa situación en Sestur. En mis celulares, en mis WhatsApps, para mala suerte del señor Rafael Núñez de Asa, están todas las órdenes que él me daba, porque él me mandaba una foto de la cédula de la persona para incluirlo en nómina. Entonces él me le ponía el monto de la nómina y su firma para que yo no me equivoque. No sea que a Gironcito se le ocurra querer lucrarse. Eso es causa mayor, eso es de los jefes. Tiéndase del director de la institución de que se trate y del financiero que le dan su buena tajada. Ahí no se puede inventar. Honorable magistrada, ahorita le hablaron de que yo ingresé en el 2001, le hablaron del señor Cáceres en el 2011, y quisieron insultar su inteligencia como que ¿dónde estaba el señor Cáceres en el 2012? O en el 2001, perdón, fue lo que escuché que le dijeron, pero es que aquí nadie ha hecho referencia al señor Cáceres en el 2001. El señor Rafael Núñez tiene una habilidad especial que lo cataloga, yo diría que por encima de la media de las personas de la Policía Nacional. ¿A qué se refiere esa cualidad especial? Él detecta qué militar es un prospecto a ocupar un cargo de relevancia. Yo recuerdo cómo ahora, y quizás ese señor ni me recuerde, cuando, 2011 por ahí, él iba a la casa del señor Rafael Núñez de Asa, porque es una gente presenciosa, pretenciosa, el señor Núñez es una gente que necesita mostrar lo que tiene, él no es de la gente bajo perfil para nada. Y él llevaba ya al mayor general Cáceres, que no era mayor general, obviamente, era un coronel, y lo llevaba porque él sabía que era un prospecto a que si Danilo Medina subía, ya él había identificado que el mayor general Cáceres era la persona que iba a ser el seguridad del presidente. Ahí es donde empiezan a suceder las mismas cosas. Un jipetón, cuarto, te traigo a vivir para Colina del Oeste, porque esa casa que él está haciendo ahora, donde se piensa mudar, bueno, imagino que estará establecido aquí en el tribunal ya, que él tiene otra en Colina del Oeste, que él vive en Colina del Oeste. Fíjese qué casualidad. Colina del Oeste, todo el mundo. ¿Qué casualidad? ¿O será que no es una casualidad? Honorable magistrada, no era que él hacía eso con una sola persona, ¿eh? Él tomaba el prospecto de todos los candidatos presidenciales y con todos hacía lo mismo. Recuerde que el dinero aquí siempre ha sobrado, eso nunca ha sido un problema, para nada, para nada. El Ministerio Público tiene en conocimiento
esto es muy importante que usted lo sepa, que por ahí por los años 2013, yo creo, yo me compro como 4 apartamentos. Puede ser que sea uno más o dos más, pero fue la cifra que me llegó ahora a la cabeza. Sé que no eran menos, sé que no eran menos. El mismo señor Rafael Núñez me dice a mí, mira, no te ponga a llenarte de cosas que la gente vea. Llénate de apartamentos, que eso no lo ve nadie, eso es tuyo y eso no, nadie sabe que eso es tuyo. Para esa época nadie pensaba ni soñaba en una cosa que iba a venir después que se llamaba declaración jurada. Eso no existía en la mente de nadie. Él me enseñó, como en efecto ha sido su modo de operación, que todo debe de hacerse con préstamo. Porque de esa forma usted distrae a la autoridad a la que pudiera levantarle alguna sospecha. No es lo mismo yo comprar 4 apartamentos en efectivo, uno arriba de otro, que solicitar 4 préstamos en diferentes entidades bancarias para no llamar la atención. ¿Usted sabe la similitud que hay entre todos, que nosotros el modo de operación, es verdad, coge mucho préstamo, muy todito tenemos mucho préstamo, pero lo pagábamos así? ¿Usted sabe por qué lo pagábamos así de rápido? Fácil. Si yo iba a comprar un apartamento que me costó 5 millones, ya hace rato que esos 5 millones de pesos estaban tirados ahí. Ya hace rato. Entonces, ¿qué me molesta a mí tomar un préstamo cuando yo sé que ya el dinero hace ratazo que está ahí, magistrada? No es lo mismo coger el préstamo y súdalo y págalo en 20 años, ¿no? Y ese modo operando, usted lo va a ver en todos, porque la cabeza financiera, quien nos instruye financieramente aquí, es el señor Rafael Núñez de Asa. Y lo que él hace, pues vamos a hacer todos, porque de su cabeza que está saliendo todo esto. Magistrada, quiero volver al CUSEP, porque dejé el tema medio en el aire. Se supone, decía yo ahorita, que si el Ministerio Público solicita una información al director del CUSEP, al que esté, las personas investigadas no deberían de darse cuenta de que se está solicitando esa información. Como en efecto nosotros sabíamos y hasta pensábamos que nosotros no estábamos burlando del Ministerio Público, porque hasta chiste hacíamos de eso. Honorable magistrada, usted dirá, si habiendo un director nuevo del CUSEP, que es quien se supone que responde lo que el Ministerio Público debe solicitar, porque no me imagino al CUSEP poniendo un raso a un cabo a responder esa solicitud, y que responda a lo que el mayor general Cáceres dice que respondan. Imagínese si eso es tener poder y saber usarlo. Dejarte ahí a quien era mi auditor, pero ahora como tu director financiero, para que siga respondiendo a mis intereses, mire a ver si eso es o no es tener poder y saber usarlo. Y no, no es Rafael Núñez que tiene ese poder, no, no nos confundamos. Eso no son cosas de coroneles, eso es cabeza allá arriba, el único que puede determinar una cosa así. Esta gente, honorable magistrada, han sabido vender muy bien la idea, pero muy bien, de que este es un gobierno de un solo periodo.
Otra habladuría que le dijeron. Es cierto que los militares en público no deliberamos asuntos políticos. Pero ¿quién llega, general, en este país que no sea políticamente hablando? Que me mencionen un general, uno, que me puedan decir a mí, llegó a general porque tenía tal curso hecho, porque tenía el tiempo. Eso no existe. De ahí para arriba, eso no existe. Y eso se lo explico, honorable magistrada, para que usted pueda entender cómo ellos, si me pueden traer un poquito de agua, lo agradezco, cómo ellos han sabido vender la idea, muchas gracias. Perdón, honorable maestro. Bien, vamos a ver. Puedo seguir, que este es mi momento, honorable maestra. Un momentito, maestra. Por favor, un momentito. ¿Qué es lo que usted dice, doctor? Disculpe. Aquí, nuestro representado ha querido beber agua, picar algo que no ha comido. Se le ha prohibido. Ahora, aquí, al diputado, tan pronto dijo que quería agua, el Ministerio Público, que no puede darle agua por la seguridad que tiene, el modelo penitenciario, obviamente le dio agua, que yo no lo veo mal, está correcto, pero si le dan agua a él, también le pueden dar agua a nuestro representado, que nosotros podemos dar. Bien, vamos a ver, lo adecuado es que lo adelante cualquiera de los imputados le permitan que sus defensas, o no sé si la seguridad, proporcionenle al señor, al Rafael Núñez de Asa, la seguridad que se encargue del agua que está pidiendo, por favor. Honorable magistrada, estas personas han sabido vender la idea de que este es un gobierno de 4 años nada más por lo supuestamente malo que lo está haciendo. Y que ellos vuelven en poder y gloria en el año 2024 y pobre del que no esté alineado con ellos. Por eso, honorable magistrada, no quiera usted saber, aún estando yo detenido, cómo mi familia ha sentido la presión ahí afuera. Y de eso yo voy a hablar. Tengo un acápite solo para hablar de eso. Mire, a esos honorables abogados, yo no los estoy viendo ahora. Yo no los conozco ahora. Bueno, hay una minoría, 1, 2, 3 quizás que no. Yo tengo meses viéndole la cara. Específicamente les estoy viendo la cara con mucha intensidad desde que el Ministerio Público le hizo la primera citación a la señora Rosy Guzmán. A partir de ahí, en una oficina ubicada en el ensanche Naco, a unos 100 metros del supermercado nacional, donde me tocó ir unas cuantas veces cuando el mayor general Cáceres me mandaba a buscar militarmente, porque él lo dijo ahorita, cuando yo le digo a un guardia, venga, yo sé que va a venir, es que si no viene, mire, no es de que está bien, no viniste. No. Pero no se preocupe, que yo no voy a decir que él me llamaba, que él tomaba su teléfono y me llamaban. No. Recuerde que él es papá Dios allá arriba.
Él me mandaba a buscar a través del señor Rafael Núñez de Asa. El mayor general Cáceres, que venga. Y le voy a decir ahorita que iba. ¿Por qué yo le digo esto? Usted recuerda que a mí me mandaron a borrar todo, y de hecho que la dirección financiera del Sestur está limpiecita, más limpia que ese piso. Ahí no hay una hoja para usted buscar una evidencia ahora mismo. Recuerdo yo que cada vez que la señora Rossi salía de un interrogatorio, esa noche era una reunión obligada para saber que el Ministerio Público había hablado con ella e ir perfilando los requerimientos que el mismo Ministerio Público le iba haciendo. De ahí, honorable magistrada, yo no quiero ser político, pero voy a usar una palabra que dijo el presidente Abinader. Que cuando a él le pasaban un expediente de la administración pasada, él lo revisaba 30 veces. Y después lo dejaba una semana ahí y lo revisaba 30 veces más. Yo le sugiero que haga lo mismo con todos los documentos que le está dando la defensa. Que el 100% es falso, sabemos que no, la cédula de identidad electoral de ellos no es falsa, el acta de nacimiento de ella no es falso, los actas de matrimonio no es falso, el 100% de los documentos no son falsos. Pero ahí hay muchas cosas que no se corresponden con la verdad. Y que le tomará a usted evaluar de verdad la pertinencia de cada documento que se iba elaborando a priori, según el Ministerio Público, iba arrinconando a la señora Rossi Guzmán, que es el centro, pero no el centro como Rafael Núñez, no. Es el centro del por qué todos estamos aquí hoy. Yo le he restado mucho mérito a una persona a quien debo de dárselo. No lo he hecho tanto porque como no está aquí, quiero concentrarme en las personas que estamos aquí. Pero le quiero hablar del señor un momento, Juan Carlos Torres Rubio. Y antes de eso, le quiero decir algo con lo que pretendieron también jugar con su inteligencia. Cuando le dijeron ahorita que el señor Cáceres no iba donde nadie a coercionarlo para que le devuelva el dinero. Ni siquiera yo ni nadie. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya las dos modalidades estaban preestablecidas. Tú eres o de lo que devuelve el dinero o de lo que compraste la pensión. Si eres de lo que devuelve el dinero, te toca quedarte con una partecita del dinero. Oiga este otro dato, magistrada. Si eres de lo que compra pensión, tú tienes que devolverlo entero. Eso no se quedaban con nada, porque eso mejor están pagando. O sea, que más rendían para las arcas. Y no, el mayor general Cáceres no tenía que pararse a buscar el café, ni pararse a donde el director de recursos humanos, ni pararse a donde el director de inteligencia, ni pararse donde mí, ni pararse donde el director financiero. Vamos a decirlo que de esta manera. Él no tenía que hacer él solo la función de los mil y pico de hombres que hay en CUSE. No, él no tenía que hacer eso. Porque para eso es que usted tiene gente. Y fue de balde que le pusieron 2 estrellas de mayor general a él. Usted se imagina. Él es mayor general y él solo dirige el CUSE, él solo. Y quisieron venir a embobarla diciéndole a usted, ¿dónde que dicen que Cáceres iba y le pedía hombre a hombre los cuartos? Que mencionen 10 nombres. Yo no soy Ministerio Público, ellos tendrán su forma, pero hay miles de nombres. No hay 10 nombres. Hay miles de nombres.
Y en esos miles de nombres que tiene el Ministerio Público está todo bien estructurado en lo que me allanó, para que no se confundan. Ahí decía quién recogía el dinero de quién. Todo, todo. Mire, una cosa maestra, perfectamente cuadrada. O sea que si ellos pidieron nombre, se van a arrepentir. Porque le van a dar nombre. Cuando el Ministerio Público, supongo yo, que quiera dar nombre. Que yo no soy Ministerio Público. Yo aquí soy un imputado. Yo, honorable magistrada, encontré una dicotomía grande. Yo me río, magistrada, porque hoy yo me siento muy importante, déjeme decirle, independientemente de que sea como imputado en un juicio. Porque yo, que le llevaba al señor Rafael Núñez de Asa el dinero que cobraron esos abogados, que sé el grado de importancia que tienen, caramba, y se pasaron el día enterito hablando de mí. Eso significa que yo no debo de ser poca cosa ni cualquier cosa dentro de esta organización. Le hicieron creer a usted una tontería mayúscula, buscando envolverla de un supuesto apartamento de 3 millones de dólares. O sea, el apartamento mío cuesta lo que cuesta la casa de Cáceres en Colina del Oeste. Yo ni siquiera me voy a referir a esa tontería, porque yo no sé ni siquiera si en este país hay apartamentos que cuesten 3 millones de dólares. O sea, que ni siquiera me voy a molestar en eso. Pero sí me voy a entretener un poquito con una dicotomía que yo vi en ellos. Yo vi que para el señor, o para la defensa del señor Cáceres, mi financiera era el diablo. Mi financiera era lo peor. Para la defensa de la señora Rossi y Tanner, mi defensa era, mi financiera era buena. Mi financiera era lo mejor. No sabemos establecer aquí si mi financiera es buena y es mala, y ni ellos saben, porque va a ser buena o va a ser mala dependiendo de lo que le convenga a ellos. Ahora mismo, para la señora Rossi, ella definitivamente, que ni siquiera el Banco Central se le pega a mi financiera. Oh, oh. Y no la necesita para justificar unos documentos que falsificamos, y para allá voy. Pero antes, le voy a traer claridad. Mire, le mencionaba ahorita al señor José Ramón, que era director de nómina de Politur, hasta que el señor Rafael Núñez de Asa se lo llevó para CUSEP. Debo hablarle ahora, porque ya sé los entuertos que los abogados se quieren inventar, y quiero ser muy claro, porque yo, independientemente de la calificación que ellos me quieran dar como persona, lo que me considero es ser la persona arrepentida de la cosa mala que ha estado haciendo en su vida y que decidió pararse aquí a decir la verdad y a no creer que esta honorable corte es estúpida, sobre todo cuando ya todas las evidencias están ahí y son más que evidentes, valga la redundancia. Honorable magistrada, hay un joven también socio de la financiera llamado Winton Guzmán Jiménez. ¿Por qué menciono a Winton Guzmán Jiménez? Sargento cancelado ya de la Policía Nacional, que en su momento trabajó también en los mismos temas, para no repetirme. Honorable, en el año 2019, cerca de agosto, si mal no recuerdo, el director del CESTUR, general de brigada, Juan Carlos
Torres Rubiú se enamora de un apartamento en Balcones del Atlántico, Las Terrenas, Samaná. ¿Qué hace entonces Juan Carlos Torres Rubiú, director del CESTUR en ese momento? Le da al señor Rafael Núñez de Asa una cantidad de dólares que voy a decir indeterminada porque yo no la conté, pero que dio para mucho. Y se nos ordena a las dos personas de confianza o de más confianza en el momento del señor Rafael Núñez de Asa cambiar ese dinero a peso dominicano. Oh, se me iba a olvidar decirle. ¿Usted sabe por qué si yo estuviese sentado ahí, yo tuviese mi vida económica resuelta y no como estoy allí negociando con mi abogado para el pago de él? Excúsenme esa indiscreción, porque como no me fui por la vía que me dijeron, tengo que pagar el mío yo. Honorable magistrada, porque el dinero se guarda en dólares. ¿Por qué hay que guardar el dinero en dólares? Porque así no se devalúa en el tiempo. Usted tiene dólares ahí tirados y usted lo cambia en 20 años y lo que tiene más dinero no se desprecia. Se me iba a quedar un dato muy importante. Qué bueno que... Cuando le iba a decir a usted que dentro de mis funciones estaban los pagos, gastos, depósitos, transferencias de estas personalidades. Una vez yo recolectaba el dinero y me encargaba de hacer esas misiones, entonces yo tenía que hacer un cuadre general donde yo, por ejemplo, ya tenía que debitar todo el dinero que yo había gastado y entregarle el excedente al señor Rafael Núñez de Asa. Mire, esta gente con su cuarto son interesados, para que usted sepa. Son interesados. Desde que esa nómina se paga, mire, es una presión. Lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto. Usted no se imagina. ¿Qué pasa? Que asimismo, como yo le dejaba el dinero al señor Rafael Núñez de Asa, llegaba o el señor Juan Carlos Torres Rubiú o el general Cáceres a buscar su dinero, a hacer su cuadre. Porque el señor también manejaba sus gastos. O sea, yo manejaba los gastos que él me daba, le llamábamos gastos, pero son transferencias, pagos, depósitos, de toda la categoría. Vamos concretando, señor. Vamos concretando, por favor. Sí, que continúe, pero que trate de ir concretando, por favor. Ah, perdón, que no lo entendí. Bien. Honorable magistrada, el señor Juan Carlos Torres Rubiú, como le dije, entrega ese dinero. Una vez nosotros cambiamos esos dólares, recuerdo como ahora que yo cambio 20 mil dólares, el resto lo cambió David. ¿Por qué yo cambio solamente 2 mil y David cambia el resto? Porque yo conseguí la tasa de la banca, pero aprovechando que había escasez de dólares, David entonces consigue, no sé, con un casacambista, algo así fue que le explicó, que se lo compraran mucho más caro, o sea, más rendía el dinero. Una vez peso dominicano ese dinero,
El señor Rafael Núñez de Asa entonces manda al señor David Abreu Padilla a hacer un cheque de administración a una sucursal del Banco de Reserva que había predeterminada para los fines de trabajo de nosotros, porque como usted entenderá, usted pararse en cualquier sucursal del Banco de Reservas con 4 millones de pesos y decir, dame un cheque de administración, usted sale preso de ahí, salvo que esté ya todo cuadrado previamente con la sucursal en cuestión. David hace un cheque de administración a Único Real Estate por monto de 4 millones y pico de pesos. Winton Guzmán Jiménez hace otro cheque por un monto de 7 y pico millones de pesos a nombre de Único Real Estate. Y con ese dinero es que realmente se compra Balcones del Atlántico, honorable magistrado. De ahí se compró Balcones del Atlántico. Pero a usted le dijeron que no. A usted le dijeron que RGIS, Soluciones Financieras, y el señor Raúl Girón fueron los que compraron Balcones del Atlántico. Nada más falso e incierto. Mira, honorable magistrada, dentro de todas las reuniones que se hacían, yo no le voy a negar que yo nunca dije, cuando se me solicitó hacer eso, para que la señora Rossi pudiera traerlo aquí, yo nunca dije que no, porque no podía decir que no, para empezar. Recuerde, la autoridad. Y era el mismo general Cáceres, tanto en la casa del señor Rafael Núñez como en la oficina que le dije, quien encabezaba esas reuniones, donde estaban ellos mismos en algunas ocasiones. Esos abogados estaban ahí. No presente cuando yo estaba firmando el documento, no. Ellos estaban en unos cubículos atrás, en una mesita ahí, fajados con sus papeles. Sabrán ellos. Honorable magistrada, y no se preocupe, que yo tengo ya un 80% tachado de todo lo que vine a hablar. Ya yo estoy terminando. Honorable magistrada, un día antes, cuando ya Rossi tiene que depositar sí o sí ese contrato, a mí se me manda a buscar de mala manera, de muy mala manera, militarmente hablando. Cáceres te está esperando, deja lo que tú estés haciendo y arranca para acá. Paralelamente llaman a mi hermano, quien también trabaja con nosotros y es de menor rango, un teniente, o sea, que coge más presión que yo todavía. Y Rossi elabora el documento dándole instrucciones a él, claro, del monto, de los intereses, le cuadró el documento y le ordena a mi hermano que tenía que buscar un notario público, porque el notario público que la señora Rossi había usado ya estaba muy quemado, ya lo habían usado, parece ser que para hacer demasiado entramado de documento, y no querían seguir usando el mismo. Entonces le imponen a mi hermano que tenía que buscar, como en efecto buscó, un notario, y para que se viera más legítima la mentira. Hay un raso que anda por ahí prófugo llamado Chanel. A mí me dio mucha curiosidad porque ese día Chanel sube con nosotros al segundo piso. El general Cáceres sale, me saluda de puñito porque pa' hipócrita hay que buscarlo. O sea, tú que vas a resolver un problema, tú eres mi hermano. Oiga, de puñito, un hombre que los saludos míos eran de aquí a allá, sí. Porque mi contacto era el señor Rafael Núñez de Asa. Pero ahora era de puñito y de abrazo. Ya mire dónde yo estaba en el círculo. Por eso le digo, hay que ver, dependiendo de cómo la financiera fuera buena o fuera mala, el momento. Magistrada, Chanel, vamos a decir que inocentemente se pone a jugar con su pistola. No me apuntó.
No me apuntó. Ni como le dijeron ahorita para embobar a usted, dije que Rossi me estaba apuntando a mí con una pistola. Yo nunca he dicho que Rossi me estaba apuntando con una pistola. Pero sí sé que Chanel tenía la pistola en la mano. Y yo sé la presión que ellos tenían ya con el Ministerio Público. Y lo digo responsablemente aquí. Ni mi hermano ni yo hubiésemos salido vivo de ahí ese día si eso no se filma. Carajo, que aquí no hay miedo ya. Se acabó el miedo. Que había mucho miedo. Por eso yo filmo esa porquería, hasta todo mal hecha, porque ni siquiera sirve los patrones de los préstamos que hace mi financiera. Pero mire, antes de llegar a ese momento, antes de llegar a ese día, fue mucho lo que yo hablé con el general Juan Carlos Torres Rubiú, con el señor Rafael Núñez de Asa y con la misma señora Rossi, porque el señor, a esas reuniones, para que usted sepa, en la casa del señor Rafael Núñez de Asa iban el señor Cáceres, que las encabezaba todas, el señor Rafael Núñez de Asa, obviamente, la señora Rossi no se puede quedar, el general que estaba en la Guardia Presidencial, no recuerdo su nombre, pero lo buscan en el periodo del general, y Kelman, creo que un coronel de apellido Kelman. Habían otras personalidades, pero de verdad no les conozco ni siquiera el nombre. No voy aquí a venir a inventar cuando dije que se acabó la mentira, al menos de mi parte. ¿Por qué mi financiera no aguanta un préstamo de 7 millones? Le explicaba yo a ellos. Porque el nombre financiera suena grande. Y yo lo que tengo es un negocito de préstamo informal, donde yo presto 5 mil pesos a la gente para que no se me liquiden. Si buscan los registros de préstamo de mi financiera, que hasta en Data Crédito están publicados todos los préstamos que hacemos, la excepción es que yo le preste 20 mil pesos a una gente. Tiene que haber quedado muy bien, tiene que estar bien recomendado. Y yo le explico a esta gente de dónde yo voy a justificar que la financiera hizo un préstamo de 7 millones de pesos cuando lo que hace son préstamitos de 5 mil pesos. Eso no lo va a creer nadie. Un solo préstamo, mi financiera, de todos esos cuartos. Eso es para que usted vea cómo las mentiras se van cayendo sola, honorable magistrada. Aquí dijeron ahorita lo siguiente, presentaron unos recibos de pago, también un acto de alguacil donde yo quería cobrar mi dinero. Permítame decirle que de la misma forma, de la mismísima forma, que este año 2021 se firmó ese contrato falso, falso, señores, lo quiero dejar claro. La financiera RGIS Soluciones Financieras, ni Raúl Alejandro Girón Jiménez, en su vida entera jamás le han hecho un préstamo a la señora Rosy Guzmán, ni a Único Real Estate. Falso. Las órdenes no se quedaban ahí. Había que seguirle dando veracidad a ese contrato motrenco y chochuenco. Y para eso ya se comunicaban directamente con mi hermano, Vicente Girón Jiménez. A mi hermano le ordenaron hacer unos recibos de pago para justificar que dique se pagaba dinero de rédito. Cosa que es mentira, honorable magistrada. Mucha mentira. Y tampoco están firmados por mí. Tenían una rúbrica, no sé si mi hermano la hacía o quién, y la señora Rossi, ni siquiera por mí. Y le presentaron eso a usted como que yo lo filmaba. La quieren embobar con mentiras. Porque estoy en un 95% ya. Honorable magistrada, así como se hicieron los pagarés falso y el contrato falso, la señora Rosy Guzmán se reúne con mi hermano y ahí acuerdan que yo le iba a hacer una notificación de alguacil
¿Por qué es importante esa notificación de alguacil? Según la señora Rosy Guzmán le dijo a mi hermano. Porque con eso demostraban que supuestamente yo había hecho un préstamo y que la infeliz estaba ahora mismo compelida de pagarme. O sea, tratar de legitimizar la falsa, para abreviar, que ya quiero ser muy breve y muy puntual en todo lo que estoy diciendo. Magistrada. Sí, el préstamo es falso. Pero hay cosas que a los abogados de ellos, esto le va a dar duro lo que yo voy a decir. Esto le va a dar durísimo. Hay cosas que los abogados de ellos no pudieron defender. Claro, lo ignoraban. ¿Qué ellos ignoraban, honorable magistrado? Y por cierto, le establecí que el apartamento es del general Juan Carlos Torres Rubio. Y el alquilarlo también fue una falsa, solo para hacer pretender que Único Real Estate era una empresa que de verdad hace algún tipo de negocio, cuando esa empresa realmente lo único que sirve es para que la señora Rosy, los bienes que no pueden estar a nombre de su legítimo dueño, estén en esa empresa, a los que le buscan un bajadero. Honorable, como dato curioso, porque ya estoy terminando, el señor Cáceres, antes del 2012, no tiene capacidad de pago para él soportar préstamos de millones de pesos. Ya después del 2012, él puede ser hasta garante. O sea, si usted hace una chequeadita rápida de todo lo del mayor general Cáceres, y eso para muy rápido, se va a dar cuenta que es a partir de 2012 cuando sale toda su bonanza. Claro, legitimizada dique por sus abogados, pero es a partir de 2012. Usted es inteligente. Hay un temita con la empresa Randa Internacional. Ay, esto sí le va a dar duro. Oh, espérese. Para terminar con el tema del apartamento. En la acusación del Ministerio Público, en la página número 10, específicamente en el número 9, honorable magistrada, se habla de cómo ellos quisieron primero justificar con mi papá el tema del apartamento. El señor Rafael Núñez se acerca a mí y me dice: mira, Girón, pero sería bueno que Rosy conozca al menos a tu papá. Le digo yo: comandante, pero mi papá es un señor retirado que vive en Estados Unidos. Y ese señor, yo no me acuerdo la última vez que vino a este país. Para mala suerte, ya ellos habían hecho esto aquí, en el Ministerio Público. Y fue uno de los errorcitos que ellos han ido cometiendo y que el Ministerio Público inmediatamente detectó de por qué con la familia Girón. No pudimos con el papá, ahí está el hijo, no importa, y está subordinado a nosotros. Le iba a hablar ahora de Randa. Una de las misiones que más a mí me enorgullecen, y el señor Rafael Núñez lo sabe, fue cuando él me encomendó comprar dos carros eléctricos de última generación marca Chevrolet. Bueno, de hecho, los carros eléctricos son de última generación, no hay viejos. Eso es una tecnología moderna. Esos dos carros, honorable magistrada, se compraron, uno color negro, lo compré yo, no el aire, yo, a orden del señor Rafael Núñez de Asa. Uno color negro para el señor Rafael Núñez de Asa y uno color azul para el comandante queridísimo mayor general Cáceres. Esos carros, oiga este dato para que usted vea cómo es que nosotros nos manejábamos, porque en todo tiene que haber un préstamo.
que se pagaron en efectivo. Pero ¿cómo se pagaron en efectivo si tú acabas de decir que para todo había un préstamo? ¿Qué dicotomía es esa? Se lo voy a explicar. Pero le voy a explicar primero por qué yo me sentí tan orgulloso con esos carros. Yo recuerdo que el señor Rafael Núñez y yo andábamos en una misión. No estábamos en Colinas del Oeste, aunque estábamos esperando al comandante Cáceres para que fuera a ver y a recibir su carro. Y el señor Rafael Núñez lo deja parqueado frente a su casa de Colinas del Oeste. El señor Cáceres va y le tira una foto. Bueno, le tiraría varias, no sé, pero él le mandó una de su carro, del color azul. Y le manda al señor Rafael Núñez de Asa un mensaje como: me gustó, está bien, guau, qué chulo. Y yo me sentí orgulloso, porque el jefe se sentía orgulloso. Pasa el tiempo y la vendedora me dice, el dealer a quien se le compraron esos carros, me dice: Raúl, dame la cédula de los dueños de los carros porque hay que poner esos carros a nombre de alguien. Yo le digo al señor Rafael Núñez de Asa: deme la cédula suya y la cédula del comando Cáceres, o a nombre de quien se vayan a poner, porque es la norma, para poner esos carros, porque ya el dealer me está presionando. Ahí él me dice: no, esos carros no pueden estar a nombre de Cáceres ni a nombre mío. Y yo te he enseñado, Girón, a ti, que tú no puedes tener más de un vehículo, y de preferencia viejo, a nombre tuyo. Error que cometí, no me llevé de ese consejo. Entonces me dice: ponlo a nombre de Randa Internacional. Y los dos carros, en efecto, el sobrino de él que anda prófugo, Eric Núñez, me manda los datos por instrucciones del señor Rafael Núñez de Asa, y se ponen esos dos carros a nombre de Randa Internacional. Yo no sé qué calificación jurídica le darán a que el carro de Cáceres esté a nombre de la empresa Randa Internacional. Yo no soy abogado, ni Ministerio Público, eso es cosa de ustedes. Voy a terminar ya con mi último dos temas. Gracias a Dios. Hay un problema, honorable magistrada, con estos señores, porque quisieron dar por bueno y válido el contrato falso del préstamo a Único, del préstamo del cual el general Rubio, del apartamento del cual el general Rubio es dueño. Pero también quisieron dar, en varias ocasiones dejaron entrever que yo me robaba la nómina solo, que era todo para mí. Quisieron dejarle a usted en la cabeza el mensaje de que ese es el ladrón confeso único, él solo. Como estos no han confesado, son gente honorable y seria. Pero ¿dónde se le fue la vida a ellos? ¿Recuerda los mismos celulares con los mismos WhatsApp que yo hablaba ahorita? Ahí hay una batería de transferencia desde mi misma cuenta bancaria a Randa Internacional, a Universo Empresarial, a las cuentas de la del señor, tanto cuenta personal y cuenta corriente del señor Rafael Núñez de Asa. Ya que usted no sabe a quién, yo le hacía mucha transferencia. A la señora Rosy Guzmán. Cada vez que ella me llamaba, y lo hacía de dos formas: o porque ordenaba el señor Rafael Núñez, o porque ordenaba el señor mayor general Cáceres. Y ahí sí hay transferencia, porque eso era un a cada rato. Yo sé que eso le tiene que estar doliendo a ellos ahora. Porque ahí yo demuestro que el dinero que ellos dicen que me robaba yo solito, yo se lo transfería a todito ellos.
Y en esos mismos mensajes de WhatsApp, yo creo que el Ministerio Público se va a caer para atrás. Ahora los que se van a reír, los que se van a burlar de nosotros son ellos. Cuando ellos empiecen a ver transferencias de 150 mil pesos, concepto, celebración de misa, CUSEP. Chata, yo mismo decía el diantre. Y ahora el CUSEP paga misa. Y no se supone que tenemos capellanes, las instituciones militares. Ojo. Por ahí hay una o dos fotos donde se ve que la pastora fue e hizo una o dos misas al CUSEP. Eso es verdad. Pero si el Ministerio Público coge esa prueba y ve la frecuencia de las transferencias, se va a dar cuenta que era una misa por lo menos interdiaria o diaria o toda la noche. No se van a corresponder con la verdad. Claro, no era el único concepto. Había muchísimos, hay varios conceptos, porque, mira, transfiéreme 300 mil pesos, ponle tal concepto, ya, eso era lo que yo hacía, esa era mi orden, transferir el dinero y poner el concepto, honorable magistrada. Lo mismo hice con Randa, lo mismo hice con el señor Núñez y lo mismo hice con el sobrino de Eri Núñez, que anda por ahí prófugo. Y que vi al Ministerio Público decir todos los millones de pesos que ese muchachito depositaba en las empresas que le quieren pintar hoy día como religiosas y cosas de Dios. También el Ministerio Público va a encontrar toda la transferencia que yo le hacía a las mujeres de ese señor, para mala suerte del señor Rafael Núñez de Asa, para que no piensen que estoy hablando del aire. Ya me falta un solo punto. Para que no piensen que estoy hablando del aire. Pero no una transferencia, ni dos, magistrada, no, no. Es la batería de transferencia, porque yo no era que le manejaba los cuartos. ¿A quién se lo iban a pedir? Al aire. Era a mí. Lo siento, la defensa honorable de esos caballeros, esa ustedes no van a tener cómo inventársela. Dinero recogido de nómina, transferido para ellos. Magistrada, yo sé lo que implica yo estar aquí hablando de lo que estoy hablando y cómo estoy hablando. Y ahora soy yo que quiero, muy respetuosamente y humildemente, si usted me lo permite, crearle conciencia a usted de algo. Como yo me encontraba ahí afuera haciendo lo mal hecho, cada vez que yo veía una noticia donde alguien que estaba haciendo algo presumiblemente malo, pues no vamos a decir malo, hasta que un juez no lo diga, ¿verdad? Y yo veía que de alguna manera al Ministerio Público en esa audiencia le iba medio mal, eso era un aliciente para mí y para todas mis personas, para todos los muchachos que trabajaban conmigo, para las otras personas que también eran asistentes de ese señor, y para ellos mismos. ¿Usted cree que aquí estamos parando la corrupción de la República Dominicana? No. Delante de lo que hay ahí afuera, esto es un nada, a pesar de, mire la magnitud de lo que se está hablando aquí. Esto es un nada. Pero cada vez que yo veía que ganaban lo malo, yo decía, carajo, aquí no hay justicia. Pa'lante lo malo, pa'lante lo mal hecho. Magistrada, estas personas llegaron al extremo de decirme a mí, Rafael Núñez de Asa, porque recuerde, se la vía, que estas personas que están aquí conformando el Ministerio Público, y me voy a referir muy directamente a ellos dos, que eran parte de la trama, que esas personas eran peledeístas y que aquí en este caso no iba a pasar nada.
que nunca nosotros íbamos hasta aquí. Y era parte de las cosas que usaban para convencernos a nosotros, por ejemplo, de hacer la porquería falsa de préstamo que hice. Fíjese que siempre he dicho falso. Por eso le decía que yo sé el peligro que representa yo estar aquí diciendo lo que aquí yo estoy diciendo, por dos razones. Creo que con esto termino. Honorable magistrada, no se imagina usted la cantidad de militares leales a ese mayor general, que por el solo hecho de congraciarse con él, vamos a decirle popularmente, me dan para abajo. Por eso, si a mí o a cualquier familiar mío le pasa algo, yo en primera instancia responsabilizo al señor Adán Cáceres Silvestre, porque yo sé en lo que yo estaba metido y sepa qué dan esa gente. No es que me lo cuenten por ahí, no es que yo sé, yo estaba en el medio, yo sé. Responsabilizo también al señor Rafael Núñez de Asa. Mire, aunque parezca exagerado, lo responsabilizo a todos, abogados incluidos, que yo sé qué es esto. De lo que no están presentes, y a pesar de que por no abusar del tiempo no me expresé, responsabilizo al ex subjefe de la Policía Nacional en la administración pasada, a quien yo personalmente, por instrucciones del señor Rafael Núñez de Asa, tenía que ir a llevarle un bojote cuarto todos los meses, y sé que es una persona que lo protege a él, de algo que también le pase a mí o a mi familia. Responsabilizo al coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta y al general Juan Carlos Torres Rubiú de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. Y por último, de las personas de ellos, responsabilizo al actual director interino del CESTUR. Y más adelante se va a saber por qué. La prensa debería de preguntarle a él, ¿por qué él dice que si usted lo mata? Si a usted lo nombraron ahorita. Y también al actual director de recursos humanos del CESTUR. Si le pasa algo a mí o a mi familia y a la prensa que vaya y les haga la misma pregunta, quizá quieran ser sinceros y decirlo. Magistrada, por último yo le decía a usted que esto no ha terminado, que esto sigue. Yo no voy a delatar situaciones que pudieran alertar a personas que están ahí afuera a tomar ciertas medidas distractorias o disuasorias. Yo, magistrada, quiero dejarle saber a usted que no es solamente al coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta que ellos tienen ahí. Hay varias instituciones castrenses, tanto militares como policiales, en los cuales en la actualidad, ahora, mientras yo estoy hablando con usted esta noche, esas personas tienen enquistadas directores financieros haciéndole los mismos asuntos que me he pasado la noche aquí. Y no las digo públicamente aquí, para que no se alerten y empiecen a tomar medidas correctivas. Pero estas personas no es que terminaron estas acciones delictivas porque estamos aquí presos. No. Estas personas siguen recibiendo dinero del erario público igualito, honorable magistrada. Aún estamos aquí. Eso es para que usted vea el poder con el que cuenta esta gente. Cambio de gobierno. Y como quiera siguen controlando las áreas que dejan cuarto en las instituciones castrenses, policiales y militares. Y le estoy hablando de varias, no de una sola. Magistrada, por último, y esto hasta me perjudica a mí, pero lo voy a decir.
Ya esto es mi último, definitivamente, para darle la palabra a mi abogado. Honorable magistrada, nosotros tenemos privilegios como militares que somos. Dentro de esos privilegios que nosotros tenemos están las cárceles militares, que son en cierta medida, honorable magistrada, un aliciente a nosotros delinquir. ¿Usted sabe por qué? Yo, como un simple mayor, que ese rango no es simple para nada en la Guardia, oficial superior ya, usted me manda a mí a una cárcel militar, y mire que me estoy metiendo al medio yo mismo, pero es para que usted vea por qué uno delinque como militar. A mí hay que darme en una cárcel militar habitación con aire acondicionado, televisor, computadora con internet, mi celular 24 horas al día. Yo sé que tú te lo vas a creer porque se ha visto en personas civiles que a base de su dinero lo logran. Fácilmente estoy yo los fines de semana en cualquier villa de Jarabacoa, perdido por ahí, disfrutando un fin de semana con mi familia. Y el tribunal creyendo que me tiene preso allí. Esos son nuestras cárceles militares. Hasta lo voy a decir, si me ven deprimido, hasta la jovencita me llevan. Porque ¿quiénes son los que controlan las cárceles militares? Tenientes generales. Generales de 5 estrellas, como en Estados Unidos, ¿no? Son todos subalternos de nosotros. Y hasta que se demuestre lo contrario, yo soy un mayor activo del Ejército de la República Dominicana. Y a mí hay que respetarme por eso. Y mire cómo hablo yo. Quiera usted saber, un mayor general y un coronel. Quiera usted saber. Le doy ese tip, a pesar de que sé que me va a perjudicar, para que usted vea por qué nosotros los militares, hasta caer preso no nos importa. Porque vamos a estar presos en condiciones que mucha gente que está honradamente trabajando por ahí, no está, no tiene las condiciones de estar tan bien. Y no es que se deba de estar mal en una cárcel, sino que no es malo uno poder controlar todo desde donde uno esté. Porque así uno sigue atando hilo y amarrando y haciendo uso de su influencia y su poder. Magistrada, yo dije que vine aquí a decir la verdad y he dicho la verdad. Verdad que puede ser comprobada porque el Ministerio Público, gracias a Dios, tiene la prueba. No he hablado de nada que yo no sepa que el Ministerio Público no tiene la prueba. Para que no se me refute mi palabra aquí hoy. Si usted, honorable magistrada, o alguien tiene una pregunta, bueno, alguien no, porque esta persona me van a poner a querer hablarle mentira. No, alguien no. Si usted o el Ministerio Público, honorable magistrada, tiene alguna pregunta, yo estoy dispuesto a contestársela aquí y ahora en este mismo momento. Usted o el Ministerio Público dispongan. Para si no retirarme. Muchas gracias. Que bien. Dios bendiga a este honorable tribunal. Gracias. Bien, hay una cuestión práctica que señalar. El imputado Raúl Alejandro Girón ha hecho uso de su derecho a declarar luego de la conclusión de las demás defensas e imputados. Por lo avanzado de la hora, entiendo razonable disponer un receso para mañana a la 1:00 p.m. y dejar para esa sesión la manifestación del abogado. Dígame, doctor. Sí, disculpe. Acérquese que no lo escucho, doctor. ¿Va a decir algo? No. Ah, usted dice, doctor, que a las 2:00. Ministerio Público. Bien, doctor, el receso mañana a las 2:00 p.m. Quedan convocados, pasen buenas noches.
Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.